¿Cómo estás? ¿Bien? Hasta luego, ya me voy. No, no, espérate, amigo. Déjame. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Christopher. Ah, sí, yo soy Iñaki Oyarbide. Yo puedo ser tu asesor. Ah, ¿sí? Mira. ¿De qué? Permiso, ya me voy. No te vayas, espérame tantito. Tú sabes, yo trabajo para una empresa muy especial. Ah, me gustaría contarte. ¿Sabes cuál es el porcentaje de gasto de transporte de los pollos a nivel mundial? ¿En el mundo? Hermano, en todo el mundo. ¿No sabías eso? ¿Qué? ¿Qué? No lo sabes. Más de 876 mil millones de dólares, hermano. O sea, estamos hablando de una cifra realmente increíble. Entonces, yo trabajo para una empresa la cual se dedica a minimizar el gasto del transporte de pollo a nivel mundial, y queremos hacer el transporte que 158.979 pollos quepan en un camión Thornton, carnal. O sea, ¿cómo ves? Eso está chido, carnal. Eso está chido. Eso es poco gasto. Entonces, podemos transformar el mundo. No sé si a ti te gustaría trabajar para nuestra empresa. Christopher, ¿cómo te llamas? ¿Christopher qué? Disculpa. Christopher Andolini. Christopher Andolini. Sí. Bueno. Yo trabajo en la administración. Me dicen el canguro. Yo soy canguro, carnal. Pero tú aquí eres bienvenido, hermano. Mira, pasa, ven. Pasa a mi oficina. Llevo prisa. Pasa a mi oficina. Mira, no te vas a arrepentir. No te arrepientas, hermano. Está chido todo. Carnal, mira, tranquilo, mira. Pásate. Pasa a mi oficina. ¿Y eso para qué le sirve al mundo? Hermano, todo esto solo por el transporte. ¿Pero el transporte de qué o qué? El transporte, y se acabó. ¿Pero cuál transporte? No. Los pollos, el transporte, mira la luna, mírala, los pollos. El transporte. Hermano, tú no sabes lo que va a pasar. La vida la vamos a salvar con los pollos. Vamos a tener... ¿Quieres que te diga lo que hacemos con el polvo de los pollos? ¿Para qué nos sirve? Ven, hermano, ven. No, tranquilo. Ven. No, ven. Mira, no, estamos aquí a un paso. Los pollos, la luna, los pollos, la luna esta noche nos dirá que los pollos nos convierten. El transporte, hermano, la luna está llena esta noche. Entonces, cuando la vida se acabe y si no hay pollos, ¿quién va a salvar al mundo? Nosotros, hermano. La proteína que está en los pollos, ¿la conoces? La no, proteína, la gran proteína de su carne. Espera, conoce la gran proteína de la carne de los pollos. Los valores nutricionales. ¿Cómo, conoces el Nord Suiza? No. Hermano, ¿no sabes en qué mundo vives? Es el mundo de la globalización del pollo. El pollo está en todo el planeta, mira. ¿Ves todo eso? Está lleno de pollos. ¿Sí ves? Allá, más pollos. ¿Ves todos los...? No, tranquilo, hermano, tranquilo. Pero, con fluido prisa. No, hermano, espera. Los pollos, hermano, tienes que entenderlo. Tú no puedes ir a ningún lugar. Tienes que quedar aquí. ¿Pero cuál es pollo? No puedes ir a ningún lugar. No hay pollos, con permiso. Por eso te encontré en mi camino. Porque tú no puedes ir a ningún lugar. Estás destinado a quedarte a ayudarnos para convertir a los pollos en polvo para facilitar el transporte. ¿De acuerdo? Luego yo lo vendré a buscar. No. El mundo de la globalización del pollo. No, hermano. Hermano, lo tienes que entender, ¿entendiste? De acuerdo, yo entiendo. Estás destinado, Señor Jesús decía en los textos bíblicos prohibidos de Judas.